un nuevo caso de alcohol al volante que ocurrió en la madrugada del día sábado, 7:15 de la mañana, avenida Isidoro Busquet de la Colonia, intersección calle Aconcagua. Esto es muy cerquita de los semáforos de calle 9 de Julio. Allí, una camioneta que observamos en pantalla viajaba conducida por un hombre de 41 años. Impactó contra uno de los postes de luz que están en el bulevar central de la avenida Isidoro Busquet. Cuando llegó la policía, solicitó tarjeta verde en condiciones, carnet de conducir en condiciones, RTO y seguro también en condiciones. El inconveniente se suscitó cuando a la persona que conducía esta camioneta le realizaron el control de dosaje. Allí arrojó 1,91 de alcohol en sangre y obviamente se le tuvo que labrar un acta y realizarle una infracción a este hombre que vivía en un barrio muy cercano del lugar, en el barrio Santa Rita, en una de las manzanas del fondo, vivía esta persona que terminó provocando este accidente donde no hubo que lamentar víctimas, por suerte, pero que sí vuelve a hacer un llamado a la conciencia, ¿no? Cuando consumís alcohol, por favor no tenés que manejar, porque después de haber impactado contra el poste, esta camioneta quedó cortando toda la arteria que da hacia el este en la avenida Isidoro Busquet. Es el tercer caso, Oscar, que estamos relatando en este noticiero en las últimas 36 horas, porque por fuera del caso que vos nos estás contando, además hubo otros dos en el acceso este. La verdad es que es preocupante y en todos los casos las personas superando ampliamente el límite máximo permitido para conducir. Es muy preocupante el tema del alcohol al volante y hay que ejercer, me parece, no solo muchos más controles, sino toda una cuestión relacionada con la prevención para ver si se puede bajar esa cantidad de casos. Además, no era un chico, Noelia, una persona de 41 años ya tiene que tener cierto grado de responsabilidad a la hora de subirse al volante, ¿no? El hecho, consumiste, no había consumido una ni dos copas. Para tener 1,91 de alcohol en sangre, te has tomado prácticamente todo. Un conductor en estado de ebriedad chocó muy temprano esta mañana. Compartimos las imágenes que podía hacer uno de nuestros equipos en exteriores. Este lunes se produjo este incidente vial y el conductor, en solitario, terminó chocando con su camioneta contra el guardarrayos. El hombre conducía con 2.31 gramos de alcohol en sangre. El incidente provocó caos vehicular en el acceso este, casi tirazo, mano hacia el este. Del otro lado, los que venían de Rodeo del Medio, de Rodeo de la Cruz, de San Martín, para pararse y mirar, también provocaron demoras. Casi 20 minutos para poder llegar a la zona de shopping. El conductor, por su parte, aseguró que lo encerraron y que quedó con todo el tren delantero destruido. No obstante, circulaba en estado de ebriedad y así se pudo cotejar con el testeo de alcoholemia. Al margen de los daños en el vehículo, que es todo material y se puede arreglar, lo bueno es que el joven no sufrió heridas y pudo regresar a su domicilio y tampoco le causó heridas a otro de los conductores que iban allí pegado a su vehículo. 2.31 gramos de alcohol por litro de sangre, altísimo el dosaje de alcoholemia, 0,5 es el máximo permitido por ley todavía en la provincia de Mendoza, pese a que hay muchas organizaciones que están pidiendo tolerancia cero. Sin embargo, este conductor casi quintuplicaba ese límite máximo permitido. Nos vamos con otro accidente. En la zona del Rodeo del Medio, una conductora ebria volcó allí en la Ruta 7. El vehículo no tenía RTO, no tenía cinturón y estaba la mujer con 2.21 gramos de alcohol en sangre. Esto ocurrió en las primeras horas de este lunes, se produjo el accidente y ustedes ven cómo quedó el vehículo. Como saldo hubo dos heridos leves, pero pudo haber terminado en una tragedia. Ocurrió cerca de las 12:30 en la intersección de Ruta 7 Isidro Massa, en la zona de Maipú, Rodeo del Medio. El protagonista del suceso, un automóvil Peugeot 307 conducido por Liliana Jessica Mamani Castro, de 28 años. La mujer circulaba sin cinturón de seguridad colocado y además sufrió politraumatismos leves como consecuencia del vuelco, siendo atendida por un equipo médico. Sin embargo, lo más preocupante fue el resultado del dosaje de alcohol en sangre, el cual arrojó 2.21 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido. Su acompañante, quien milagrosamente resultó ileso, un varón de 31 años, también se sometió al dosaje de alcohol en sangre y reveló que el nivel en sangre de él era 2.31 gramos por litro de sangre. El relato de los hechos indica que el vehículo se dirigía hacia el este por la ruta 7 cuando, por razones aún desconocidas, perdió el control, terminó volcando, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba en el cantero central. El tránsito en la zona se vio afectado temporalmente por el accidente y las autoridades llevaron adelante labores de rescate y limpieza. Dos incidentes viales en poco menos de 12 horas de diferencia en el acceso y afortunadamente sin heridos de consideración, pero con las personas que conducían con un alto porcentaje de alcohol en sangre.